Mis renegados ninjas clase S todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, si ahora me preguntan del por qué no está el otro intro, bueno, es porque tiene copy, el copy sanma, y por eso de no ponerlo, el hijo de Kaguya, fue bloqueado en otros países, y creo que ninguno de los países de ustedes fue bloqueado, y me alegro por eso, Youtube me dijo eso ayer, pero bueno, por lo menos con eso les daré las gracias al suscriptor por el intro, pero decía pandilla jajajajaja, ja 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 ja, y es padilla es mi apellido. Es mi sello, no es pandilla, espadilla, pero bueno, antes que sigamos con el fanfic, vamos con los saludos del día, y son para Quique, Félixisiano. Pepe Teorías, Eric Gabriel, Brian Ramón, Javier Galvez, Mukadeken, César Aguirre, ellos, Ángel Reyes, Jorgito Goroso, Luis García, Jos Rogu, Friki Aquiris, Derik Alejandro, Ivman0 2XD, Bambams, Maticio 02, Jaime Rojas, Indra Uchija, que pregunta si tengo Discord, y es no, porque no soy activo, y sería un desperdicio, el marcianito 100%, Jorge Cayeri, Daniel Uchija, Gilgamesh, Arnulfo Centeno, Lucas Ramírez, Cronos 542Q, Pregunta del Sabio, La Sigo Pensando, Gadia Verardo, Jaime Bernal, Madara Uchija, y por último, un amigo del Facebook y su nombre es, Juncel y también saludos para sus hermanas, Jejejeje, La Pata, La Peta, La Pita, La porta y Lulu. Os pido mucha atención porque en Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. No sé qué decir, pero me dijo eso. Y ahí están todos. Y por supuesto que un saludo y gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, el equipo de Obito Uchiha estuvieron entrenando para los exámenes Chunin que ya se acercaban y así, el día más esperado había llegado. Obito despierta, dijo Tsunami. Sería, uh, ¿qué pasa? Decía Obito que no quería despertar. Es el día, dijo Tsunami. Sería, Nani, los exámenes. Decía Obito que se había duchado rápidamente. Maldición, a ah, el desayuno. Decía la peli azul, suspirando. Pero alguien había tocado la puerta y Tsunami lo había abierto y vio a una peli castaña junto con un peli plata que estaba mirando hacia Tsunami que estaba con un pantalón corto y con una musculosa de color marrón, Hola Tsunami, dijo Kakashi con una sonrisa. Kakashi-san, hola, dijo la nombrada. U, uh, está Obito, maldición, nos equivocamos de apartamento, decía Rin. Que miro en otra puerta. Obito está en la ducha, recién se despertó, decía Tsunami, suspirando. jejejejejeje, te da muchos problemas, preguntó Kakashi riendo. Algunas veces, respondió Tsunami, suspirando y los miro para después sonreír. Pero qué hacen pasen, son sus amigos verdad, preguntó Tsunami sonriendo, sí, dijo Rin, que estaba parpadeando muchas veces, Kakashi entró, y miró en todos lados, y asintió, hizo muchas remodelaciones, decía el Peliplata sonriendo, bueno, me dijo que quería que lo remodelara, hice todo lo que pude, pero me dijo que le gustaba, y bueno, así quedó, decía Tsunami, que estaba preparando el desayuno. Y unos minutos después, la mesa estaba servida Tsunami, decía Obito, que estaba gritando ¿Qué pasa? Gritó Tsunami No está mi remera, cuando la lavaste ¿En dónde la pusiste? Preguntó Obito gritando nuevamente Bueno, creo que en el mismo lugar de siempre Bueno eso creo Gritó Tsunami Uh, gracias Gritó Obito Son parejas Decía Kakashi mirando la escena No lo creo Decía Rin, que estaba sonriendo incómoda Si... Mis alumnos serán Chunin, decía Obito alegre. Los veré, decía Tsunami sonriendo, porque veía siempre a los alumnos de Obito y a sus ojos eran poderosos. U, uh, Kakashi, Rin, todo bien. Me disculpo, porque no había dormido muy bien y miro hacia Tsunami. Jejejejeje, no fue mi culpa, no me dejabas dormir tan bien y eso que lo hacías sin saber qué hacer, decía Tsunami riendo era mi primera vez, no te burles, dijo Obito molesto, oajajajaja, me causa risa de pensar esa noche, maldición, decía Tsunami riendo muy fuerte, oye, dijo Obito molesto, lo siento Obito, pero bueno, algunas cosas, siempre son así, decía Tsunami que se calmaba de su risa, Kakasi estaba saliéndole humo de su cabeza, mientras imaginaba muchas cosas, Rin estaba choqueada, lo haré de nuevo, y verás que soy bueno, y dirás que soy el mejor. Decía Obito asintiendo. Me dijo Tsunami indiferente. Jun, lo verás, eso pasará. Decía Obito asintiendo. Esperen, esperen, esperen. ¿De qué están hablando? Decía Rin, que no le gustaba la escena. ¿Qué más puede ser? Decía Kakashi, que le alzó el pulgar a Obito, que vio eso y también levantó el pulgar y dijo, "¿Ves? Kakashi cree que puedo hacerlo." Decía Obito asintiendo. Mm. Bueno, si él lo piensa, esta noche lo haremos de nuevo. Pero tus alumnos, la última vez que fuimos con el pastel, dijeron que era asqueroso y te deprimiste como nunca. Decía Tsunami mirando hacia Obito, que solo dijo lo lograré. Lo decía gritando. Ah, era eso. Decía Rin suspirando. H. Ah, pero qué desperdicio. Decía Kakashi suspirando, porque no era lo que él pensaba. Bien, nos vamos, amigos. Tsunami, nos vemos más tarde, decía Obito sonriendo, claro, te espero entonces, decía la nombrada sonriendo, y el Uchiha devolvió la sonrisa, y los miembros del equipo 7, se fueron, bien, ¿quién era esa chica?, preguntó Rin curiosa, Tsunami, respondió Obito sonriendo, sí, ¿pero quién es?, siguió con la pregunta Rin, mm, es de la ola, con la cual, nosotros tenemos una alianza comercial, respondió Kakashi. Entiendo, pero ¿qué hace en tu casa? Preguntó Rin hacia Obito, bueno, le ofrecí mi casa, para que se quedara, y también, para que no pagara un alquiler en Konoa, porque su país estaba en la quiebra, pero poco a poco, está levantándose, decía Obito asintiendo, entiendo, entonces cuando todo esté en su lugar, ella se irá de tu casa, es así, preguntó Rin curiosa, sí, bueno es la idea, dijo Obito en una pose pensativa, y asintió, MM, dijo Rin. Y asintió, y los tres se perdieron en el camino, porque a partir de mañana estarían sus alumnos en los exámenes Chunin, porque el día había llegado, y solo faltaba postular a sus alumnos, pero con Tsunami, mm, no quiero irme de aquí, es agradable, pero recordó todo lo que le decían los alumnos de Obito, y se sonrojo, maldición, me pregunto qué diría si le digo eso a Obito decía Tsunami sonriendo, y después negó con su cabeza, pero sonrojada, pero en la oficina del locaje estaban todos los altos mandos de Konoha, y también, los Jounin Sensei de los novatos de este año, y todos con seriedad, como sabrán, los exámenes están aquí, pero la pregunta sería, ¿quiénes están listos para estos eventos?, pero todo esto, va solo para los novatos recién salidos de la academia, dijo Minato Serio, y todos miraron a los que tenían a los Genin recién sacados de la academia, que se pusieron serios. Y bien, Kakasi, Rin, Obito, Asuma, Kurenai, como ustedes son los sensei de esos Genin, ¿hay algunos que recomienden para estos exámenes? Dijo el Sandaime serio, y todos esperaban la respuesta de lo que dirían los sensei que estaban adelante de todos los Hoonin presentes. Bien, dijo una voz, que se había parado enfrente de todos y habló. Mi nombre es Obito Uchiha. Soy el sensei del equipo 6. Naruto, Shikamaru Nara y Ino Yamanaka y yo, Obito Uchiha, postulo a mis genin para estos exámenes Chunin, dijo el Uchiha con seriedad. Todos empezaron a murmurar, ¿por qué un equipo novato había sido postulado para estos exámenes Chunin? Viendo de cómo son los alumnos de Obito, sin duda pasaría esto, porque dos tienen katanas poderosas, decía el sandal y me con una sonrisa, Minato dio una media sonrisa. Bien, mi nombre es Kakashi Hatake, soy el Hounin Sensei del equipo 7, Ryusuke Namikase, Sakura 1, Sasuke Uchiha, y yo, Kakashi Hatake, los postulo para estos exámenes Chunin, dijo el ex ninja copia con seriedad. Vaya, dijeron todos los Jounin presentes que más murmuraban. ¿Están seguros? Preguntó Iruka, se y todos asintieron, y ahí quedó la discusión. Iruka no quiso decir nada, porque todos lo miraron con seriedad, y todos eran Hoonin poderosos, y él solo era un Chunin, y se calló: Soy la siguiente, mi nombre es Kurenai Yui, soy la sensei del equipo 8, Inata Hyuga, Kiba Inuzuka, Shino Aburame, y yo, Kurenai Yui, recomiendo a los tres para estos exámenes, Chunin, dijo la pelinegra: Bien, el que sigue es el mío, mi nombre es. Asuma Saltobi, mi equipo es el 10, Chouji Akimichi, Sai, Yakumo Kurama, yo, Asuma Saltobi, recomiendo a los tres para estos exámenes Chunin, dijo el Jounin de barbas con seriedad. Soy la última, mi nombre es Rin Nohara, soy la sensei del equipo 11, Natsumi Namikaze, Haruka Muriyuki, Amitanaka, y yo, Rin Nohara, recomiendo a las tres para estos exámenes Chunin dijo la pelicastaña sería y todos asintieron esto es una sorpresa porque todo esto ocurrió hace años atrás y ahora se vuelve a repetir porque muchos novatos estarán en los exámenes chunin de este año decía el sandaime sonriendo y los sensei asintieron y en cuanto a los que no pudieron participar el año pasado tienen algo que decir preguntó minato curioso porque había varios genin que no hicieron el examen y estaba mirando quién más participaría bueno mi equipo no participó el año pasado, y mira, están dos de mis poderosos rivales y mis alumnos ahora entrarán y también demostrarán su juventud, dijo el Sensei de Expandex con una sonrisa. Kakashi y Konobito sonrieron, me desafían, pero qué juvenil, decía Gai con fuego en sus ojos. Kakashi y Konobito les salieron una gota estilo anime. Gai, maldición, ¿quieres decirnos algo? Preguntó el ocaje suspirando, sí, mi nombre es Maito Gai, sensei del equipo 9 del año pasado, Tenten, Neji Hyuga, Rogle, y yo, Maito Gai, postulo a mis genin, para estos exámenes chunin, y por supuesto, que serán los mejores, decía Gai con una sonrisa, bien, decía Minato con una sonrisa, porque mañana iniciará los exámenes chunin, y quiero que sus alumnos, estén listos para ese evento decía el se rió y los jounin asintieron, y salieron de la oficina del Ocaje, y se irían para hablar con sus alumnos, pero después, apareció Hiraya, con que habrá cinco equipos Genin, pero verdes, decía Hiraya mirando hacia los cajes, que asintieron, bien, me sorprende eso, porque la última vez que ocurrió eso, fue en tu generación Minato, porque en tu tiempo, había varios Genin prometedores. Decía Hiraya divertido, tal vez este año también lo haga pero la verdadera razón por que todos van a participar, es que son herederos de clanes, pero lo más importante es, que Sasuke Uchiha participara en los exámenes, y también mis hijos, decía Minato suspirando, con que todos estarán pendiente en el Namikaze, junto con el Uchiha, decía Hiraya riendo, sí y no quiero saber más que va a pasar, decía el rubio Namikaze suspirando, y Hiraya sintió, y habló. Pero deberán estar atento a una organización, uno que ahora mismo está tomando nombre, aún no sé de qué va la cosa, pero todos los miembros de esa organización, son Shinobis de clasificación S, decía Hiraya Serio, clase S, decían los cajes serios, sí, y aunque no lo crean, una vez, Orochimaru fue miembro de esa organización, dijo Hiraya Serio. Ya veo, pero que buscaran esa organización, decían los cajes serios, y pensando para sí mismo, también ese llamado Itachi está en esa organización, dijo Hiraya Serio, y los cajes se sorprendieron, porque ambos sabían que Itachi era todavía leal a la hoja, y estaban sorprendidos. Tal vez ahí está el supuesto Madara, decía el Sandaime se rió, pero se lo guardó para sí mismo porque no se lo había contado a Minato todavía, solo le contó sobre la masacre nada más y asintieron, pero Minato estaba pensando también las cosas, porque cuando el Kyubi se había liberado, había un hombre que se hacía pasar como Madara y asintió, bien, haré mis investigaciones, porque estaré aquí para presenciar el poder de mis ahijados, decía el blanco riendo, sí, pero antes de todo esto, deberás ver si algunos son infiltrados porque si esa organización está moviéndose en las sombras, debemos saber qué es lo que quieren, decía el Sandaime serio, porque Itachi, estaba como un espía, pero ahora sabía en dónde estaba, y eso lo asustaba un poco, porque uno de ellos, pudo domar al Kyubi, y ahora se viene a enterar que está acompañado por Shinobis de clasificación S, y eso no le gustaba, con que sientes un peligro eh, sensei, decía Hiraya serio, Sí, muchas cosas pueden suceder, porque que te siga shinobis muy peligrosos, para que te sigan, y que también sigan tus ideologías, tendrías que tener un poder muy grande, decía el sandaime serio, Minato se puso más serio, porque también había llegado a esa conclusión, y Hiraya se dio la vuelta, y los miro, esta es mi hipótesis, si todos ya de por sí son poderosos. Lo que ellos buscan, es el poder de los Bijus, de eso estoy seguro. No puedo equivocarme, porque todo va por ahí, decía Hiraya. Se rió, los Jinchurikis, dijo Minato, que asintió, y habló. Cuando la vestía Kyubi se había liberado, había un hombre que se hacía pasar como Madara, y me dijo que lo quería destruir todo. No entendía muy bien cómo pensaba, decía Minato mirando hacia los presentes, que estaban impactados. Entonces, Madara está en esa organización, decían los presentes sorprendido, no puedo divulgar que Itachi es un espía, muchas cosas no se pueden ocultar, porque si lo digo, Itachi podría caer en esa organización, así que me lo guardaré, decía el Sandaime internamente, y giraya camino hacia un solo lugar, y mando un puñetazo en la pared, y cayó un ambu inconsciente, danzo, dijeron los cajes con furia sin duda tiene muchas libertades, decía Hiraya se rió, Ambus, traiganme a Danzo, dijo el Sandaime con furia, Jai, Sandaime sama, dijeron los Ambus, que desaparecieron en un Shunshin, y unas horas después, Danzo apareció, y miró hacia el Ambu, y dijo, ¿quién es?, lo dijo sin emociones, pero Hiraya, le abrió la boca, y tenía un sello, es un desertor, dijo el vendado se rió, el Sandaime, apareció cerca de él, y le dio un puñetazo en todo el rostro, y salió volando, mientras decía, a -a 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 maldición, Irusen, ¿qué haces?, decía el vendado mirando hacia su antiguo compañero, te dije que no hicieras eso, pero no me haces caso, ¿acaso crees que no te haría nada?, decía el sandaime con sed de sangre, está bien, está bien, no haré más eso, decía el vendado que se estaba levantando poco a poco, y estaba molesto. Pero Irusen le dio un rodillazo en todo su estómago, para la incredulidad de Danzo, que jamás había sido golpeado por el sandaime, pero hoy recibió dos golpes de él, y no lo podía creer, porque los golpes fueron con mucho chakra, maldición, Irusen, te digo que no lo haré otra vez, decía Danzo que le faltaba el aire, pero el sandaime le dio un puñetazo en toda la cabeza, y Danzo se comió el suelo, mientras decía: Ah, jejejejeje, pero que sí que la tenía guardada, decía a Hiraya riendo, pero Minato sabía por qué lo hacía, y era porque Danzo hizo algo cuando quisieron parar el golpe de estado de los Uchihas, y ahora mismo estaba enojado, porque ya se lo había advertido, pero Danzo nunca le hacía caso, y ahora veía cómo es cuando el Sandaime se enoja: está bien, lucen, no lo haré más. Entiendo, en serio no lo haré más, decía Danzo, que ahora mismo, estaba asustado, si veo otro ambú en la oficina, te decapitaré, hiciste muchas veces de las tuyas, pero ahora, no lo volverás a hacer, y créeme, no te tendré compasión, decía el me con sed de sangre, entiendo, me iré, y cumpliré mi castigo como me lo pediste, si encuentro algo, aunque sea un rumor, que algo planeaste en nuestras espaldas, no habrá juicio, no habrá nada. Iré por ti y te mataré", dijo el sandaime. Se rió, Nani. Pero eso es ridículo", dijo Danzo asustado. Entonces, más te vale que no haya rumores de ti, porque si lo hay, bueno, ya sabes la respuesta", decía el sandaime riendo. Y Danzo no dijo nada y se retiró de la oficina de locaje, pero estaba en shock porque le dieron la colpiza de su vida. Maldición, Orochimaru me pidió ayuda con la infiltración. Lo cual, no pienso hacer, porque si hay un pequeño rumor, me matarán, maldita sea, un rumor en serio, maldito Irusen, decía Danzo, porque no tenía muchos ambos, porque desde que regresó Minato, nadie de los clanes les daba Shinobis, ni siquiera niños del orfanato, no haré la alianza con Orochimaru, que se las arregle solo, decía Danzo, que se perdió en el camino, sin duda Sensei, creía que lo amabas, porque jamás le hacías daño, decía Hiraya sintiendo. Nani, no lo hacía, porque no tenía pruebas, pero ahora vi una prueba, y es el ambú, dijo el sandaime ofendido, porque le dijeron que amaba a Danzo, jejejejejejeje, créeme sandaime Sama, yo lo habría matado, dijo Minato divertido, tranquilo Minato, no dejaré que manches tus manos con mis errores, cuando haga algo de nuevo, yo lo mataré sin dudar. Ahora mismo no lo haré, porque vendrán shinobis extranjeros y quiero ver qué hará Danzo, porque estoy seguro que planeaba algo. Pero ahora se encerrará en su cueva hasta que se calmen las cosas. Respondió el sandaime serio y todos asintieron. Pero con los jounin sensei, bien chicas, estarán en los próximos exámenes chunin, decía Rin con una gran sonrisa. Con que los exámenes chunin, decía la pelirroja sonriendo. Sí, dijo Rin sonriendo. Bueno. No me quejaré, estoy más que solo lista, seré una Chunin, decía Amy sonriendo. ¿Y qué dices, Haruka? preguntó Rin. No es obvio, Sensei, es nuestro examen Chunin, y seremos las mejores, decía la nombrada con una gran sonrisa, y la pelicastaña sintió, y les dio el formulario para que vayan hacia la academia mañana, y todas la recibieron con seriedad. Pero en otro lado, bien chicos, están listos. Preguntó Azuma, mientras les daba un formulario. Bien, hice muchas misiones, así que estoy listo, decía Chouji, que ahora mismo estaba muy confiado. Azuma sonrió, no sé si fue lo correcto, pero Chouji se fortaleció muy rápido, decía Azuma riendo. Bueno, será interesante, pero más interesante será cuando nos crucemos con nuestros compañeros de academia, decía Sai sonriendo. Sensei, de 1 al 10, ¿Cómo nos ves en los exámenes? Preguntó Yakumo Sería un ocho, dijo el de barba serio, entonces nuestro trabajo en equipo será esencial, decía la pelicastaña con seriedad, sí, por eso hice que lo trabajaran, respondió Asuma serio, estamos listos entonces, dijo Yakumo que miró hacia sus compañeros, que asintieron, uno con seriedad, y el otro con una sonrisa pero en otro lado, bien, están listos, no quieren ir el siguiente año, preguntó y sonriendo, y dos genin miraron hacia Inata, que estaba cerrado sus ojos, y los abrió, no hay tiempo para eso, porque ahora mismo, me tengo que probar ante todo el pueblo, y también, ante mi clan, decía la Hyuga, que estaba seria, jejejejejeje, jejeje, si dijo que iba gritando, porque quería ir, pero no quería arrastrar a su compañera, que ahora mismo, estaba mirando hacia el cielo, sin duda tiene esa mirada, no es esa chica tímida de antes, me pregunto qué mostrar en estos exámenes, decía Kurena y sonriendo, je, hey, ¿con qué somos candidatos para ser chunin?, decía Ryusuke, que estaba en una postura de loto, y abrió sus ojos, mientras decía, iré por mi revancha Naruto, espero que me esperes, decía el namikaze sonriendo, no hay duda, en estos exámenes... También iré por él, decía Sasuke, que estaba con varios shuriken, bien, no recibí mi castigo por nada, estoy más que solo lista, quiero patear los traseros de todas las chicas, decía Sakura, que estaba seria, bien mis genin, porque todo eso, harán mañana mismo, decía Kakashi, que les había dado sus formularios, que recibieron con una mirada retadora, sin duda quieren ir por el equipo de Obito, decía Kakashi sonriendo, pero en otro lado, había tres genin, pero eran mayores, que estaban serios, Genin, como anda su juventud, porque les tengo buenas noticias, porque los postule para estos exámenes, Chunin, pero ahora mismo dejaré que el líder de su escuadrón lo decida, porque el año pasado, eligió no ir, porque Lee, no estaba preparado, así que Neji, ¿qué decides? Preguntó Gai mirando hacia el nombrado, que estaba meditando, y abrió sus ojos. Le, dime tu respuesta, dijo el ojiperla serio, y el nombrado habló. Eterno rival, estoy listo para probarme ante ti, ya estoy listo, y quiero que des la orden de que participemos, dijo el pelinegro serio. Tenten, -ten", preguntó Neji serio, sabes que los seguiré, aunque son fuertes, sin mí, no aguantarán mucho, porque los hago descansar con mis habilidades, decía una peli castaña con. Bollos, el Hyuga dio una media sonrisa, y habló. Mañana seremos Chunin, y si quieren desafiarme, intenten cambiar su destino, decía Logi Perla sonriendo, y sus compañeros sonrieron con desafío, pero que juvenil, no los merezco, decía Gai, que los abrazo. Neji, estaba molesto, porque no le gustaba eso, Tenten estaba azul, porque no podía respirar. Pero lee, solo decía, Gai-sensei, le haré sentir orgulloso, y también lloraba, para la molestia de sus compañeros, pero lejos de ahí, estaban el equipo de Naruto, que estaban meditando, mientras hacían sus cosas con tranquilidad. No cabe duda que soy un buen sensei, decía Obito riendo, y apareció cerca de ellos, chicos, mañana serán Chunin, dijo el Uchiha con una gran sonrisa, no me pueden dar sin participar, preguntó Shikamaru, que abrió sus ojos. Y suspiró, mientras decía, pero qué problemático, no, dijo Obito serio, no está Tsunami, preguntó Naruto, que tenía hambre, no, dijo Obito nuevamente, pero se supone que es tu novia, ¿por qué no la trajiste? Para que festeje con nosotros, porque iremos hacia los exámenes, Chunin, decía Ino mirando en todos lados también. Maldición, no es mi novia. Pero, decía Obito que no sabía qué decir, pero Naruto vio una cabellera azul, y sonrió, para después hablar, ¿qué sensei? preguntó Naruto curioso, nada, dijo el Uchiha suspirando, Jun, cobarde, dijo Ino mirando hacia su sensei con decepción, Shikamaru vio a Tsunami, que estaba llegando, jejejejejejeje, pero qué problemático, pero quiero ver eso también, decía el Nara internamente, y hablo, porque no dices nada, sé que te gusta la compañía de Tsunami, pero tú, no eres más que alguien que escuende sus sentimientos, decía Shikamaru mirando hacia las nubes, oye, no hay nada entre Tsunami y yo, decía Obito Serio, pero estaba sonrojado, vamos sensei, dilo, dijo Naruto Serio, ¿qué quieres que diga? dijo Obito Serio, "Jun, no desvíes la charla, me decepciona sensei, el futuro Okage es un cobarde. Decía Ino negando con su cabeza, oye, está bien, me gusta Tsunami, pero, no lo sé, si le pido una cita, ¿acaso creen que aceptará? Preguntó Obito molesto. Bueno, ¿por qué no se lo preguntas? dijo Naruto estoicamente, uh, dijo Obito confundido, pero sintió a alguien atrás de él, y se dio la vuelta lentamente, y estaba Tsunami, sonriendo, pero muy sonrojada, hola Tsunami, es nuestro almuerzo, gracias, decía Ino, que agarró la canasta y se fue lejos con su compañero, y ella con Obito, estaban sentados, mientras estaban callados, sabes, decía Obito suspirando, y Tsunami asintió, porque Obito había dicho muchas cosas, pero solo lo dijo porque sus alumnos lo dejaron acorralado, y sabía que se disculparía, pero Obito dijo, todo lo que dije, fue verdad, me gustaría que me dieras una cita, ya sabes para que te pueda mostrar, que podré hacerte feliz, no de inmediato, sino que lentamente, me gusta como eres, créeme, no lo digo porque lo esté diciendo, porque mis alumnos me lo dijeran, lo digo, porque eso es lo que siento, decía Obito sonriendo, uh, bueno, no sé qué decir, aunque no lo creas, siempre pienso en cuando me tenga que ir de tu casa, me gusta estar ahí, y aunque no lo creas también, quería poner excusas para que tu casa, sea como mi base de operaciones generales. Je 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 je, y poder hacer mis papeles ahí, decía Tsunami riendo con diversión. jejejejeje, je je je, te permitiría estar ahí, respondió Obito riendo también. Me gusta tu compañía, Obito, créeme, no quiero irme, pero estás seguro de todo esto. Eres alguien que algún día será el ocaje, pero yo, jejejejeje, je 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 je, no soy nada, decía Tsunami sonriendo. Eres valiente, no bajaste las manos, y ahora luchas para que la ola esté en la cima nuevamente, así que, decir que no eres nadie, bueno, es algo tonto, porque eres muy importante, decía Obito mirando hacia Tsunami, que asintió agradecida, y habló, ¿por qué no? ¿Por qué no darnos una oportunidad? Vivimos juntos, digo, una cita no es algo que no podamos hacer, decía Tsunami con una sonrisa, gracias, dijo Obito asintiendo, gracias a ti, decía Tsunami. Sonriendo, pero ahora tengo que hacer esto, dijo el Uchiha que se levantó. ¿Qué cosa? preguntó Tsunami, curiosa. sí dijo Obito gritando de felicidad, lo consiguió. Dijeron sus alumnos, divertido. Cállate, vaca, decía Tsunami sonrojada. jajajaja soy el mejor, decía Luchija riendo de felicidad. Bravo, gritaron sus alumnos. Mientras le tiraban flores, y Obito asentía, Tsunami solo se reía de la escena, porque era divertido. Papá, Kaiza, Inari, me daré una segunda oportunidad, y esta vez, seré feliz, decía Tsunami internamente, y estaba con una sonrisa. Ese día, el equipo 6 festejaron porque su sensei, tenía pareja, y una vez hecho eso, se fueron hacia sus casas, para el día de mañana, sin duda sensei, le gustaba Tsunami, decía Ino asintiendo, eso era obvio, decía Naruto divertido, Shikamaru se fue, pero que más da, vamos Naruto, de veras llevarme, decía Ino que saltó en su espalda, sabes, todo esto, se está haciendo una mala costumbre tuya, decía Naruto suspirando, jejejejeje, tendrás el honor de cargarme, porque no le doy ese derecho a nadie, decía y no riendo, Jun, pues no me gusta este privilegio, porque yo, me canso respondió naruto aburrido vamos camina ordeno ino y naruto simplemente camino hacia el distrito yamanaka sabes naruto siempre me pregunto muchas cosas de tu familia no es por meterme ni nada pero para que le hayas hecho caso ya sabes decía ino en voz baja porque sabía la historia de su madre era amable o eso pensaba porque ese lado siempre me lo había mostrado decía naruto pero en voz baja también entiendo gracias por responder de Decía Ino, que abrazo más a Naruto, y el rubio asintió, pero cambiando de tema: cuando dejaras de crear ese Genjutsu, ya sabes, el que tienes en el cabello, porque me gusta como esta, porque tienes un poco de cabello negro, decía Ino riendo, cuando me muestre como un Uchiha, y por supuesto, cuando nadie nos pueda poner un dedo encima respondió Naruto con una media sonrisa, cuando estemos comprometidos verdad, preguntó Ino, pero en voz baja, ¿qué pasa Ino? No te gustó la broma que hice, preguntó Naruto curioso, no es eso, es solo que pienso que te estoy atando conmigo, seré más que solo feliz que estés conmigo, pero, mi pregunta sería, ¿tú estarás feliz a mi lado? preguntó Ino en voz baja, no lo sé, la pregunta sería, ¿me harás feliz Ino? porque esa palabra, no la entiendo del todo, porque que desde niño, no supe qué es esa palabra, respondió Naruto suspirando. Entiendo eso, perdiste muchas cosas, pero prometo que te haré feliz, confía en mí, decía Ino, y Naruto solo asintió, y se perdieron en el camino. Para el día siguiente, cuando llegaron hacia la mansión Yamanaka, Tsubaki los miraba desde la distancia, y veía que Ino con Naruto venían hablando. Y se veían feliz. Sin duda fue lo correcto hacer ese futuro compromiso. No dejaré que nadie toque a nuestra hija, Naruto lo protegerá, de eso estoy segura, decía Tsubaki asintiendo. Y los rubios menores llegaron hacia la casa y asintieron. ¿Qué me cuentan, niños? Preguntó la Yamanaka mayor. Bueno, participaremos en los exámenes chunin, dijeron los genin sonriendo. Vaya, esto amerita una pequeña fiesta, para que vayan con más fuerzas a esos exámenes. Dijo Tsubaki sonriendo, y ellos asintieron, y entraron, y le contaron lo mismo a Inoichi, y las rubias se fueron hacia la cocina. Naruto, esto me dio Chikaku, pero solo para ti, dijo Inoichi mirando hacia Naruto, que le dio un pergamino, que es, Inoichi-san, preguntó Naruto curioso, son técnicas del elemento madera, porque si lo despertaste, algún día tendrás que dominarlo. Dijo Inoichi mirando hacia el rubio. Bien, creo que me dan muchos problemas las líneas de sangre, dijo Naruto sonriendo, incómodo. Créeme, Naruto, eso lo entiendo, decía Inoichi riendo. Y después, la cena llegó, y la pasaron bien, y al día siguiente, todos los futuros Genin se dirigían hacia los exámenes Chunin, y todos con el mismo objetivo, y era ser Chunin. Naruto se acomodaba sus vendas en las piernas, y no se acomodaba en sus manos. Shikamaru estaba voz de Mientras decía que lo corrieron con una escoba que esquivo hasta que llegó hacia la casa de Ino, y los rubios les salieron una gota estilo anime, pero asintieron, y el equipo 6 empezaron a caminar hacia los exámenes Chunin. Naruto lideraba el equipo, mientras que toda la aldea se vestía de fiesta, con que estos son los afamados exámenes Chunin. Dijo Naruto sonriendo salvajemente, y no decía que haría que vean sus entrenamientos, Shikamaru decía que las nubes, se burlaban de él. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, bien, estoy armando los exámenes Chunin, de los Zenin el domingo, así que bueno, eso era todo, pero cuídense ninjas, y sin más que decir. Chao.